Los campos son lugares llenos de vida, los agricultores plantan y cosechan varios kilos de verduras y frutas en un radio de varios kilómetros, pero, todo eso debe de ser protegido. A mis 12 años, cuando estaba iniciando el camino de volverme mayor, mi padre me pidió ayuda con las cosechas, por lo que entre empezar a trabajar o ser castigado preferí la primera opción. Un día antes de empezar a trabajar, mi padre me mostró dónde estaría trabajando y le pidió a algunos de sus empleados que me enseñaran a recolectar y cómo diferenciar de algún producto en buen o mal estado, para que así al siguiente día empezara sin tantas complicaciones. El hombre que me estuvo enseñando era alguien de casi 50 años, de descendencia de los indígenas de la zona. El hombre fue bastante amable en enseñarme con paciencia y demostrarme cómo usar las herramientas. Después de unos 40 minutos, mi padre me dijo que ya nos íbamos de vuelta a la casa, por lo que nos despedimos del hombre y, subidos en el caballo de mi padre, volvimos a casa sin antes hacer una parada con la mano derecha de mi padre, a quien mi padre, aún sin bajarse del caballo, le dijo que mañana yo empezaría a trabajar en el lugar y que, a pesar de ser su hijo, sería tratado como uno más. Después de esa corta plática, mi padre avanzó con el caballo en dirección a nuestro hogar. Durante el camino, mi padre me estuvo platicando de cómo él había iniciado en el negocio después de que mi abuelo le dejara el rancho. Unos largos 5 minutos de escuchar a mi padre contando la misma historia por octava décima vez, por fin llegamos a casa, donde mi madre nos estaba esperando junto a una de mis tías. Al llegar, nos sentamos inmediatamente en la mesa y empezamos a cenar. Cuando estábamos por terminar de comer, alguien llegó corriendo y golpeando fuertemente la puerta, por lo que mi padre se levantó apresurado para ver de quién se trataba, mientras que yo iba tras de él por curiosidad. Al abrir la puerta, detrás de esta estaba uno de los empleados de mi padre, el cual se veía bastante asustado. El hombre apenas podía pronunciar alguna palabra. Mi padre trató de tranquilizarlo, pero lo único que consiguió que el hombre dijera fue: "Han vuelto". La cara de mi padre pasó a ser una de entre enojo y miedo, por lo que le pregunté si necesitaba que lo ayude en algo. Mi padre me dijo que llevara a mi madre y tía a mi habitación en el segundo piso y que nos quedemos ahí. Después de eso, mi padre le dijo con una fría voz a mi madre: "Sabes qué hacer". Mi madre de igual manera asintió con la cabeza y corrió a su habitación, mientras yo estaba con mi tía detrás de ella. Mi padre sacó de la pared su escopeta y con ella salió junto a su empleado. Mi madre, por otro lado, salía de la habitación con un revólver para después tomarme de la ropa, para así correr por las escaleras hasta llegar a la habitación y ahí quedarnos. Pasaron unos 20 minutos de tensión entre los tres dentro de la habitación, cuando a lo lejos se escucharon varios disparos. Mi madre levantó su arma y con su mirada recorría toda la habitación por si veía algo. Yo pensaba que se habían metido ladrones o alguna mafia al terreno, pero al preguntarle a mi madre, ella me contó que hace varios años esta tierra le pertenecía a un grupo indígena de la zona, pero mi abuelo lo tomó a punta de sangre, y al hacer eso las personas del pueblo empezaron a enviar cambiapieles a nuestro hogar para tratar de hacer que nos fuéramos del lugar y poder retomar sus tierras. Al terminar de contarme esa historia, desde la ventana pude ver varios ojos de un color rojo como la sangre. Parecían ser criaturas, pero no entendía bien su forma. Las criaturas al mismo tiempo abrieron lo que parecía ser sus bocas y hablaron: "La audiencia de estas tierras, ya hemos sido bastantes buenos al solo asustarlos por estos años. Ahora empezaremos a despedazar a todos los que se nos crucen". Mi madre jaló el gatillo tres veces, pero solo asestó en dos de esas cosas, mientras que la otra entró a toda velocidad a la habitación para saltar sobre mi tía atravesando la pared, para después solo ver las siluetas de ambos mientras esa cosa usaba sus colmillos y manos para destrozar el cuello de mi tía, para después lanzarnos su cabeza y sonreír de una manera diabólica. Desde el primer piso se escuchó a alguien entrando con furia, pero antes de poder reaccionar, mi madre volvió a disparar en dirección de esa cosa, haciendo que cayera al suelo. Desde las escaleras escuchamos la voz de mi padre, el cual apareció con algunos rasguños, pero fuera de eso bien. Mi madre corrió en su dirección para abrazarlo, pero antes de lograrlo, las otras dos cosas que estaban en la ventana entraron a la habitación para atacar a ambos y despedazar su existencia enfrente de mis ojos. La criatura que estaba en el suelo se levantó lentamente para acercarse a mí y abrir un poco su hocico y decir:
Se los advertimos, ahora, como decía el dicho. Así, ojo por ojo. Sobre esta oscuridad se ilumina nuevo.